Fidel Bashuk. Fidel, platícanos un poquito respecto a los trabajos que se vienen realizando aquí en la Colonia Expo a los principios de la feria. La consigna es que el día de hoy es una ceremonia dedicada a todos los vaqueros y a todos los diputados, que en dos partes hacen una sola. Y cada diputado pues da masa, da gallina, da pepita, y creo que dan una cuota para los gastos, para sufragar todo. Bueno, pero esto simboliza a que los vaqueros se van a enfrentar con el demonio, que es el ganado. Entonces se les tiene que hacer una bendición para que no ocurra nada y para pedirle a la Virgencita que nos ilumine cuando traigamos la ceiba, que nos iluminen para que la fiesta salga bonita, esté bien tupida y que cada ganadero, cada diputado le vaya bien. Porque ya ves que a veces llueve y le va mal y dice, ¿por qué le fue mal? Pues algo habrá hecho que no está bien. Son misterios, ¿no? Pero hoy vemos que todo está saliendo muy bonito, con un clima muy hermoso que nos está regalando la Virgencita. No hace rato vino una señora, equivocadamente nadie le dijo, entró y le tuve que dar con ortiga. ¿Por qué? Porque no debe entrar ninguna dama donde trabajamos, porque ahí en la mesa lo señalan, que no se debe. Si no sabe, uno te da un dolor de cabeza y que te puede botar, porque sea como sea, es otra temperatura y otra energía que traen. No se lleva con la mesa la energía de la mujer, por eso están aparte. Platicaba usted de los panes, de 42 panes. Platícame respecto a eso. Son 49, porque la ceremonia que realizamos, bueno, cada quien trabaja con su manera, pero yo trabajo con una manera muy, muy, muy sabia, porque pues yo lo aprendí de natural. Lo que pasa, lo que ponemos en la mesa está en el universo, allá está en el cielo todo lo que hacemos aquí. Está la Santa Cruz, un peón, la Santa Cruz, dos peones, está la Santa Cruz de Mayo, están las cuatro cruces, tiene su día en que sale. Ahora tenemos nosotros la Santa Cruz, tenemos el sacramento del universo, de la vida eterna. A las 12 de la noche sales y compruebas lo que te voy a decir, perdón. Hay un lucero aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí. Este se llama Lucas, Marcos, Mateo, Juan, y aquí hay tres estrellitas, se llama la Santísima Trinidad. Es a lo que le pedimos nosotros su bendición, los que sabemos, y que nos vaya bien. Eso va a estar impregnado en cada pan. Todo eso, no nomás lo estamos inventando, es algo que se tiene que completar, porque se supone que va a salir su parte de todos los dioses. Hay un solo dios del universo, pero colmado de dioses los que lo acompañan. Y esos dioses hoy se supone que van a ascender aquí, descender en esta mesa, en este lugar donde no los vemos, pero nos ven y lo sentimos. ¿Por qué lo sentimos? Porque se ve.
ciudadana, le llamamos Florecita. Es amiga, no es altivana, y le gusta la gran fiesta. Siempre le gusta bailar jarana con el terno regional. Muy bonita y muy popular, Flor María Brito Huica. Cuando yo era soñando con él. Dicen que pasan la vida soñando con él. We'll be right back.
donde se comulga Dios, cuando oscurece el universo y todos sus apóstoles fueron estatuas. Solo él vivió y su pan quedó de piedra. En los jeroglíficos dice que algún día va a volver a echar vapor cuando llegue el juicio final. Y alguien va a volver a comer de ellos y volver a ser otro poderoso. Le rogamos que esta es la hostia más grande del mundo. Y todos vamos a comer y beber de ello. Hoy le estamos haciendo homenaje al pan de Dios, Padre Todopoderoso. Que nos cuide el pueblo, que no entre el demonio a burlarse de nosotros y que no nos lleve a nadie a donde vive. Que Dios nos colme de bendiciones y que este sagrado pan lo sigamos teniendo en abundancia. Este es la hostia de Dios y de todos nosotros. Bendito sea el poder de Dios y la Virgen María, que tenemos en el poder único, en el poder algo muy sagrado, que es el corazón de esta mesa y de cada uno de nosotros. Amén. De la familia Patún Santana.